Deambulando por las esquinas equívocas de Los Ángeles, me refugio en la muerte de las estaciones, voy tomando una suerte de libro con borrones y vacíos, cual pajarillo sobrevolando en sí mismo, dando vueltas infinitas por doquier, titubeándose en la orilla de un abismo sin fondo, voy persiguiéndome a ver si me encuentro un día de estos. Se presenta un libro de Han. Edwards cuenta cómo le mandó sus escritos a Neruda. Quiere escribir un cuento del poema Reloj de pie. Saludo a Darío Oces. La sala está llena. Diviso a Bernardo Reyes, Floydor y Quesada. Truena el espacio con la poesía que vuela en los oídos. El amor palpita después de que el corazón deja de latir. Y la muerte se viste de inocencia. Pero el amor sigue latiendo cuando el corazón deja de latir. Me gustaría saber qué se imaginan, qué hago cuando me piensan, que pudieran contarme, poder saber. ¿A ti no te intriga? Tal vez una forma de saber es ese momento bello de la confesión cuando le dices a alguien que te fijaste en el roce de los dedos, cuando recordaste el hombro, su textura, un diente torcido que brillaba más y que eso te hizo masturbarte en varias ocasiones. ¿Se usa eso de la confesión o me estoy pasando? Te mando un beso muy grande, por favor sigue preguntándome cosas. Un minuto de silencio. Un minuto de mí. Silencio. Tumba. Silencio. Hemos perdido aún este crepúsculo. Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas mientras la noche azul caía sobre el mundo. He visto desde mi ventana la fiesta del poniente en los cerros lejanos. A veces como una moneda se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Entre qué gentes? ¿Diciendo qué palabras? Porque se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana. El escritorio de un ogro no puede mantenerse limpio. Los lápices siempre son mordidos, los sacapuntas siempre son cuchillos carniceros. Los que pisan sus alrededores pueden despertar súbitamente a un guardián que se vuelve intratable al menor ruido de pasos. Cuando dos cuencas vacías lo acechaban y una garra lo cogía por el cuello, cuando el aire abandonaba sus pulmones en el clímax de una vida de miseria, Óscar Castro lo hizo. Cuando dos manos sin carne se acercaban y una sombra caminaba hacia su cama, cuando el susto le apretaba la garganta en el nudo de una vida timorata, Víctor Castro lo logró.